Realmente feliz de poder acompañar al doctor Denet en su gestión, en razón de conocerlo de hace muchos años y de compartir las ideas en materia de seguridad. Obviamente que tenés lo que se está viviendo, sabés, soy licenciado en seguridad también, así que bueno, un poco para parte de lo que está sucediendo dentro de las oficinas más que todo, ¿no? Indudablemente el problema de la seguridad ha sido complejo siempre y hoy tiene algunas aristas diferentes que lo hacen aún más complejo. Y justamente conociendo todo esto, como usted lo dice, soy consciente de la responsabilidad que asumo y trataré de poner todo mi esfuerzo y el conocimiento que me dio la propia institución policial para tratar de lograr las mejores condiciones de seguridad para los habitantes de Catamarca, que ese es el más importante de las funciones de aquellos que están al cargo dentro del Estado de una tarea que tiene que ver con la seguridad. Principalmente, ¿qué abarca esta dirección? La dirección de seguridad fundamentalmente tiene que hacer la planificación estratégica, es decir, los planes de seguridad. Esto significa anticiparse los cursos de acción, armar la planificación con los recursos disponibles para utilizarlo más eficientemente, de la mejor manera posible y, como dije antes, el fin último es la seguridad de los habitantes.